Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Take me back to an age when... Si se desvanecieran de la luz, varias personas aparecieron de repente en una habitación cómodamente amueblada. Era similar a un teatro, aunque el escenario era una sola plataforma elevada en el centro de la sala con un pedestal que sostenía un libro ornamentado. El círculo de asientos a su alrededor en cómodos sofás como sillas. Sin embargo, a pesar de lo cómoda que podría ser la habitación, o la plataforma extraña en el centro, los nuevos residentes no estaban cómodos ni concentrados en el centro de las habitaciones. En cambio, la gente casi de inmediato se puso en guardia con las armas desenvainadas, dividiéndose en dos grupos como por instinto. ¿Dónde estamos? ¿Qué diablos pasó? Kiva fue el primero en romper el tenso silencio. A su alrededor había varios shinobi de Konoa, prácticamente toda su clase de graduados, excepto el traidor y Naruto. Por alguna razón, el Okaje y Hiraiya de Sanin también estaban presentes, así como Iruka Sensei y un puñado de otros shinobi que había visto alrededor, como el reemplazo de Sasuke en el equipo 7, y del que el capitán Yamato Naruto le había hablado. Ah, ese sería un buen lugar para empezar, supongo. Una voz anciana comentó cuando un par de personas se desvanecieron en la vista de la habitación. El primer Guildmaster. Un miembro del segundo grupo dijo con voz áspera. Era Makarov Dreyar, un anciano y el tercer maestro del gremio de Fairy Tail. A su alrededor estaban muchos de los magos más fuertes de Fairy Tail, desde el salvaje Natsu de pelo rosa y sus compañeros habituales hasta el amable ratón de biblioteca Levi y su equipo y muchos otros, incluidos Laxus y Hildax. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Lucky preguntó, todavía un poco mareada por el cambio repentino en los entornos. Por supuesto, eso es lo que estamos a punto de hacer. Ahora, si toman asiento, podemos comenzar a explicarles las cosas. Dijo Mavis con una sonrisa, calmando fácilmente a los miembros de su gremio. Agaromo intentó lo mismo, sin embargo, los shinobi dudaron notablemente más, cuando un supuesto mito en la forma del mismo sabio de los seis caminos estaba ante ellos. No hace falta decir que aún así cumplieron. Bien. El sabio comenzó. Ahora que están todos calmados, creo que debemos comenzar desde el principio. Desde este punto en el que nos encontramos, se extiende un número infinito de realidades. Como una telaraña de posibilidades interconectadas. Cada uno de sus grupos es de una de estas posibilidades. Y mi amigo y yo te hemos traído aquí para presenciar otro donde tus dos mundos están entrelazados. En cuanto a la mecánica real de cómo funciona esta habitación, solo piensa en ella como en algún lugar fuera de tu tiempo y espacio normales e ignora el resto. De eso podrías volverte loco si aprendes sobre la verdad de lo que significan todas nuestras vidas en el gran esquema de las cosas. Luego, el sabio fue interrumpido por su compañero de aspecto mucho más joven, quien le envió una breve mirada. Ah, sí, a menudo le decía que a veces podía divagar. Como dijo mi amigo, los trajimos a todos aquí para ver, o mejor dicho, leer sobre otra realidad en la que alguien que la mitad de ustedes conoce muy de cerca llega a ser conocido por la otra mitad con la misma cercanía. Mavis agitó su mano hacia Agoromo como si le dijera que continuara, pero que fuera breve esta vez. Sin duda habrás notado que a uno de los tuyos le falta un shinobi de Konoa. Agoromo dijo simplemente. El Shinobi, por supuesto, hizo un recuento, Kakashi y Hiraiya inmediatamente vieron el problema, seguidos por los demás. Naruto. Kakashi murmuró en voz baja, preguntándose brevemente dónde estaba su alumno en este momento, con suerte de vuelta en Konoa sano y salvo. Como era, más y más preocupaciones sobre Akatsuki habían comenzado a aparecer en los rumores entre los Shinobi de mayor rango en Konoa, y eso significaba más preocupaciones sobre la seguridad de Naruto. ¿Dónde está Naruto Uzumaki? Tsunade casi gruñó al posiblemente fraudesaje frente a ella. Los shinobi a su alrededor se tensaron y se prepararon para una pelea, bueno, la mayoría de ellos. Konohamaru parecía estar todavía atascado en el hecho de que el sabio de los seis caminos estaba frente a él, creyendo que estaba muerto o que tenía el sueño más extraño de su vida. Junto al shinobi, los magos de Fairy Tail también se tensaron. Seguro que se sintieron menos amenazados por los dos antes que por los shinobi, dado que las culturas de las que procedían eran muy diferentes, era mucho más común que un shinobi disparara a alguien con una bola de fuego y luego hiciera preguntas para estar seguro. Mientras que los magos eran lo contrario de eso. Bueno, excepto por el mago realmente capaz de destruir a otros con una bola de fuego en su mezcla. Natsu fue más divertido en todo y dejó que sus camaradas se encargaran del tipo de clasificación. Sin embargo, dicho esto, todos conocían la sensación de estar separados de los miembros de su gremio y podían entender la preocupación de sus contrapartes. Afortunadamente para todas las partes, aunque Mavis los calmó a todos. Les aseguro que Naruto Uzumaki está perfectamente bien, sin embargo, sentimos que era imperativo que se uniera después de leer el primer capítulo debido a algunas de las cosas que ocurren dentro podría causar problemas aquí y simplemente evitar lidiar con ellos, como para todos los efectos y propósitos que no son reales para ti. Esto es solo para aprender de sus vidas alternativas. Una vez más, Mavis tuvo un efecto calmante en los grupos, tal vez porque parecía un extraño cruce entre una niña ingenua y una madre cariñosa. Realmente era un poco confuso tratar con ella, al igual que el paciente geriátrico flotante con cuernos a su lado que se había quedado dormido. Después de despertar suavemente a su amiga, las dos permitieron que todos se sintieran realmente cómodos antes de que Agaromo sacudiera ligeramente su bastón, lo que provocó que el libro se levantara del pedestal antes de colocarse en los brazos de Lucky, lo que provocó que la rubia sonriera incómodamente al ser elegida para leer primero. Reino de Fiore. Magnolia, bueno, al menos estamos familiarizados con el escenario. Señaló Gray, recibiendo asentimientos de los otros magos y breves miradas de interés de los Shinobi. En un lugar muy lejano estaba el reino de Fiore, un lugar estable y neutral con una población de más de 17 millones de personas, es un lugar lleno de magia. La magia se intercambia comúnmente y juega un papel clave en la vida de las personas. Y hay gente que gana dinero usando esta magia, la gente los llama magos. Los magos se unen a varios gremios que se encuentran repartidos por todo el país, así que los magos son muy similares a Shinobi. Dijo Kurenai, recibiendo asentimientos de sus compañeros. ¿Qué quieres decir? Preguntó Erza, ciertamente intrigada por la vida de estos shinobi. Los shinobi, al menos en nuestro tiempo, se reúnen principalmente en aldeas que asignan misiones y pagan a los shinobi, al igual que sus gremios. Los shinobi generalmente realizan misiones para clientes que usan una aldea oculta como medio. Kurenai elaboró. Los magos asintieron y el mago celestial continuó. Cierto gremio se encuentra en la ciudad de Magnolia, donde en el pasado y ahora alberga muchas leyendas. Su nombre es Fairy Tail. ¿Así que tu gremio es el mejor como Konoa es el mejor pueblo? Preguntó Konoamaru, habiéndose finalmente calmado de debatir sobre su entorno interesado en escuchar una historia sobre su jefe, incluso si es una versión alternativa de su jefe. Será mejor que lo creas, Fairy Tail es el gremio número uno en Fiore. Gritó Natsu recibiendo vítores de sus compañeros y algunas sonrisas de los shinobi, gustándole lo cerca que parecía este grupo entre sí. Y ahora mismo aquí, una maga celestial llamada Lucky Arfilia, que siempre quiso unirse al infame gremio mágico, ahora estaba en medio de la vida cotidiana de este gremio. Ah, entonces es por eso que me elegiste para leer primero. Lucky dijo, obteniendo nada más que un movimiento insípido de las manos de Agoromo y Mavis, lo que provocó que la chica hiciera un pequeño puchero, dándose cuenta de que era un poco más aleatorio que eso. Bastardo. Gritó un mago de cabello rosado con una bufanda visible mientras golpeaba a su compañero de gremio contra un montón de mesas, fue criado por un dragón y le gusta comer fuego, su nombre era Natsu Dragunil. Kami, Sakura, Tu y Naruto tuvieron un hijo. Ino bromeó, causando que Sakura la mirara y el shinobi se viera, mientras varios de los magos de Fairy Tail le daban palmadas en la cara al asesino de dragones de cabello rosado. Luki comenzó a entrar en pánico cuando vio este por qué. Natsu le grita enojado a su compañero de gremio: esa información que diste sobre la salamandra era falsa. El compañero del gremio se puso de pie enojado como podría haberlo sabido. Acabo de contarte los rumores que había escuchado, eso es todo. ¿Estás buscando a esta salamandra también, Natsu? Tsunade preguntó, recordando ligeramente a Anzot de Salamander, aunque solo sea por el nombre. Sí, él es mi, comenzó Natsu. Estoy seguro de que se explicará completamente en la historia de Natsu. Mavis interrumpió, recibiendo un ligero asentimiento del chico. ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear? En cuestión de segundos, el gremio comenzó a hacer su actividad diaria, peleando entre ellos como una pelea de borrachos en un bar. ¿Es realmente así? Asuma preguntó con el cigarrillo colgando suelto en su boca ante la repentina pelea. La mayoría de los shinobi también parpadearon como burros. Más. Konohamaru rió diabólicamente y susurró lo divertido que se veía ese lugar. Los miembros actuales del equipo 7 se preocuparon en silencio por la idea de que Naruto fuera parte de este gremio. Feliz, un pequeño gato volador trató de ser el adulto aquí, "Tómatelo con calma, Natsu, es suficiente", pero antes de que pudiera terminar su oración, Api fue golpeado por una persona que salió volando y voló contra las cabezas de los magos como un juego de ping-pong. Pobre gato. Soltó y mata antes de sonrojarse mucho cuando los ojos se volvieron hacia ella. Oh, por favor, no lo animes. Carla puso los ojos en blanco. Pronto todos comenzaron a pelear frente al joven mago celestial. Increíble, realmente llegué a Fairy Tail, ¿estaría él aquí? Lucky miró a su alrededor mientras intentaba encontrar a la persona que esperaba ver aquí, pero en cambio se sorprendió por lo que vio. Oh, me pregunto a quién estoy buscando. Lucky dijo un poco curiosa por lo que estaba pensando su yo alternativo. «HMM, tal vez nuestro shinobi desaparecido ya haya causado una impresión en tu otra, ¿eh, Luki?» Kana bromeó ligeramente, haciendo que la chica se sonrojara y el shinobi tarareara mientras pensaba. Kakashi y ya repentinamente tuvieron extraños destellos en sus ojos antes de compartir una mirada y reírse, hasta que un repentino par de puños de Tsunade corrigió su comportamiento. Allí estaba un adolescente de su edad, vistiendo nada más que su ropa interior sin ningún motivo, con cabello negro, un collar con una cruz y un sello de Fairy Tail en su bíceps derecho. Este era Gray Fullbuster, un mago de hielo. ¿Por qué no llevas ropa? gritó Sakura mientras ella e Ino trataban de ocultar el hecho de que estaban comiéndose con los ojos un poco la proyección que aparecía junto a la lectura de Lucky. Simplemente sucede. Gray hizo un puchero cuando Erza le obligó a volver a ponerse la camisa. Dijiste que Natsu ha vuelto. Gray se dio la vuelta para ir y acercarse a la pelea en la que Natsu era parte. Arreglemos nuestra pelea anterior, Natsu. Gray, tu ropa, Gray miró hacia abajo y gritó: Ah, mierda, no otra vez. Él, él no estaba bromeando. Varios de los shinobis más jóvenes se quedaron inexpresivos. Lucky se volvió hacia el mostrador y vio que la persona que le advirtió a Gray era una mujer también de su edad, era una mujer hermosa con un cuerpo esbelto, pero admirable con cabello castaño largo hasta la mitad de la espalda. Llevaba una parte superior de bikini azul claro que presenta un patrón de camuflaje, un par de pantalones capri, con dos bandas colgando de cada pierna, y un cinturón ligero cubierto con motivos de corazones amarrados holgadamente alrededor de la cintura con sandalias de tacón alto. Esta mujer era Cana Alberona. Hiraiya comenzó a reírse levemente antes de que otro puño de Tsunade impactara en la parte superior de su cabeza. Es por eso que odio a la mayoría de los hombres aquí. Ella suspiró mientras agarraba un barril en la parte de atrás. Son tan indignos. Ella bebe como Lady Tsunade. Shizune se estremeció ante la idea. Luke vio cómo empezaba a tragarse el barril como si nada wow, oye Natsu, pelea conmigo. Grey lo desafió mientras caminaba hacia el alborotador devorador de llamas. Natsu estaba ocupado luchando contra otro compañero de gremio y se dio la vuelta diciendo vuelve con algo de ropa. Me recuerdan a Naruto y Sasuke, comentó Kakashi recibiendo varios asentimientos. Ladrando en medio del día, un hombre con sandalias de madera ya no sois niños. Luki se dio la vuelta para ver que era un tipo grande y alto con cabello blanco puntiagudo que vestía un abrigo azul. Este era Elfman Strauss. Es un mago al que le gusta pelear con los puños. Levantó el puño un hombre debería hablar con los puños. Josh. Un mago verdaderamente joven. Lee gritó. Tienes razón, Lee. Quizás cuando esto termine, los tres podamos tener un desafío para ver quién es la juventud que brilla más entre todos nosotros. y rugió. Me apunto si crees que eres lo suficientemente hombre para seguir el ritmo. Elfman gritó de vuelta. Casi toda la sala comenzó a indicarle a Luke que siguiera leyendo. Loki se encontró en una situación más incómoda, así que todo lo que hace es pelear fuera del camino. Natsu y Gray se dieron la vuelta y juntos golpearon a Elfman hacia el otro lado de la habitación y lo golpearon. Elfman se hundió un poco en su silla mientras su hermana lo consolaba y reprimía una risita. En una esquina estaba Loki, un mago que fue clasificado como el mago más deseable. Actualmente estaba ocupado con dos damas. Hiraiya y Kakashi levantaron los pulgares hacia la proyección, notando que no estaba presente, aunque no pudieron preguntar antes de que Tsunade y Sakura, respectivamente, les recordaran su compañía actual. "Oh, tan ruidoso", comenzó a darles a las chicas con las que estaba más tiempo íntimo. "Dime, ¿qué tal nosotros?", entonces alguien le arrojó algo en la cara y se puso de pie uniéndose a la pelea. Antes de eso les dijo a las dos damas, "Me uniré a la pelea solo por ustedes." Las dos chicas babearon mientras respondían buena suerte. Así que cada mundo tiene un jirailla. Tsunade dijo secamente. Por favor, ese chico no tiene nada contra mí, Tsunade y me. Dijo el sapo sabio. Tienes razón, al menos él no escribe porno. Ella gruñó con una mirada furiosa hacia el hombre de cabello blanco, quien se agarró el pecho como si le hubieran disparado. Bueno, ya no está en mi lista. Luki empezó a sudar mientras tachaba su nombre de su libro antes de darse la vuelta y preguntarse, ¿qué pasa con este lugar? No hay una sola persona normal aquí. El shinobi solo asintió y los magos empezaron a reír y a hacer pucheros. Konohamaru simplemente consideró que lo normal era aburrido. Oye, mira, mira lo que trajo Natsu. Oh, un recién llegado. Luke volteó para ver quién estaba hablando. Primero era una joven menuda de cabello corto y blanco y ojos azules, que vestía una camisa a rayas azul claro, con shorts verdes y tenis. Ella sostenía un plato lleno de comida. Esta era Lisana Strauss. Espera, ¿qué? Lisana estaba desaparecida y se pensaba que estaba muerta en este momento. Dijo Mira recibiendo asentimientos de los demás, incluida su hermana, quien de repente se encontró abrazada fuertemente por la hermana mayor de Strauss. Bueno, es una realidad diferente, tal vez en esta nunca desapareció. Levi cuestionó. La mayoría de los magos sonrieron, felices de que los demás no perdieran a Lisana, como lo habían hecho durante tanto tiempo. Junto a ella estaba su hermana mayor, vestía un vestido granate sin mangas hasta los tobillos con una falda plisada. El pecho está adornado con un gran lazo rosa, y los adornos de colores similares enmarcan el escote bastante amplio, actuando como correas, y rodean la cintura. Su cabello también es largo con dos flequillos que fluyen por sus hombros y una pequeña cola de caballo en la frente y usa tacones altos que se ajustan a su vestido. Ella como su hermana también posee hermosos ojos azules. También sostenía un plato, solo que estaba lleno de bebidas para los clientes. Sabes que estoy empezando a sentirme un poco molesto por la apariencia de tu gremio. Sakura murmuró con una ligera mirada hacia las dos hermanas Strauss. Es bueno ver mujeres jóvenes que son a la vez fuertes y atractivas. Tsunade dijo recibiendo un asentimiento de Kurenai. Kurenai no estaba preocupada por eso, pero sabía que se había ganado un poco de reputación tanto por sus habilidades como por su apariencia en la hoja y más allá. No hace falta decir que había una razón por la que Tsunade creó una técnica para que su cuerpo conservara la apariencia de ella en su mejor momento. Dios mío, eres Mirahane. La verdadera. Lisana le sonrió a su hermana. Parece que tienes un admirador aquí, hermana. Mirahane se rió nerviosamente. Oh, es lo que esperaba, supongo. Luki vio que estaban pensando que ella era una fanática de los acosadores y comenzó a hablar. Oh, oh, por favor, no pienses que soy una especie de acosador. Oh, no te preocupes, la tranquilizó Mirajane mientras le ponía una mano en el hombro. Me siento muy halagada de que seas una fan mía. De las sesiones de fotos, especialmente las que son demasiado reveladoras. Se sonrojó un poco al pensar en eso. Agradable. Varios de los hombres susurraron recibiendo algunas miradas, mientras que Mirajane se sonrojó levemente y se rió entre dientes con torpeza. Lisana apartó un poco a Mirajane para que no la golpeara Elfman, que salió volando antes de comentar con una sonrisa. Bueno, los resultados no parecieron molestarte mucho después de que le mostraste esas fotos. Él, mejor que no sea quien creo que es. Sakura dijo con el ceño fruncido. Esto hizo que sus amigos la miraran, incluso Ino, a quien normalmente no le importaría que Naruto recibiera algunos recordatorios de Sakura. La pelirrosa realmente lo golpeó demasiado. Esto difícilmente sería su culpa en este caso. El sonrojo de Mirajane se convirtió en humo cuando le dio una pequeña mirada a su hermana, quien se rió de su reacción. En serio, Lisana, a veces solo eres mala. Lisana se rió un poco antes de que se le uniera Mirajane, que no podía permanecer enojada por más tiempo, y luego se le unió a Luki, que no pudo evitar unirse. Lisana se detuvo y preguntó con curiosidad a Luki entonces, Luki, ¿por qué quieres unirte a Fairy Tail? ¿Quién no lo haría? bromeó la rubia recibiendo sonrisas de los otros magos. Lucky se sorprendió bastante por esa pregunta, mientras miraba hacia abajo con nerviosismo. Bueno, siempre escuché historias tan fascinantes sobre los magos legendarios, el prestigio, pero también para ser honesto, también tenía dudas antes de unirme. ¿HMMM? Esto hizo que ambas hermanas se miraran antes de volverse, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Luki comenzó a tener un ligero tinte en su mejilla. Bueno, hace tres años cuando estaba caminando de regreso a casa, fui atacada por unos matones que amenazaban con robarme y cuando me acorralaron, un chico de mi edad los golpeó a todos con su magia. Le pregunté quién era y simplemente dije que su nombre era la Sombra de Tail. Oh, entonces parece que este Naruto se ha hecho un nombre, declaró Makarov. Eso o simplemente está inventando a todos estúpidos. Quiero decir, nuestro Naruto viste de naranja brillante y es tan ruidoso como puede ser. Kiba se rió. Todavía te gané. Shino dijo sordamente, haciendo que Kiba girara hacia él con una mirada traicionada. Espera, ¿conociste a Na? Natsu se detuvo cuando escuchó eso y antes de que pudiera preguntar, Gray lo golpeó en la cara. Así que Naruto se ha ganado un título. Pero ser la sombra de Fairy Tail, suena un poco siniestro, ¿no? Erza comentó recibiendo algunos asentimientos, mientras que el Shinobi se movía incómodo. Este Naruto sonaba un poco diferente al que conocían y amaban y no estaban seguros de cómo se sentían al respecto. Lisana y Mirajane se giraron la una hacia la otra y se rieron. Ese es él, está bien. ¿Lo conoces? preguntó Lucía. ¿Lo conoces? Es casi familia, está en una misión en este momento, pero supongo que debería regresar hoy. A pesar de que terminó su misión hace tres días. Explicó Lisana. Tsunade agarró a Kakashi por el cuello con una mirada sombría de Tsunade y Sakura colgando sobre sus hombros, causando que el espantapájaro se estremeciera. Será mejor que no lo hayas corrompido, ataque o habrá mucho que pagar. Uno de ustedes es suficiente. Tsunade le susurró haciendo que el enmascarado Honin asintiera un poco más frenéticamente de lo que normalmente permitía su personalidad relajada. ¿Por qué tomar tres días después de una misión? preguntó Luke con curiosidad. Mirajane levantó una ceja porque tiene la costumbre de llegar tarde y dar una excusa como pasó un gato negro y tenía que dar la vuelta. Oh, él está muerto, asuma comentó, obteniendo un asentimiento sombrío de su equipo y Kurena y su equipo. Que su alma encuentre la paz en el más allá, dijo Hiraiya. Mientras tanto, los magos observaron divertidos como Kakashi de repente se encontró rodeado por tres kunoichi extremadamente peligrosas y enojadas. Eso es hasta que usó el jutsu de sustitución con Konohamaru, quien rápidamente resolvió una vez antes de desmayarse del killing intent de las tres mujeres hacia el hombre que contaminó la figura de su hermano tonto. Luki Sudor cayó, quien usaría una excusa como esa. O ¿Oh, sí, quién? Sakura preguntó con un tono molesto. ¡Ah! Chou. Una persona con un largo estornudo marrón está bien. O me estoy enfermando. O alguien está hablando de mí. Espera, nunca me enfermo. La persona que llevaba una capa, sobre él habló para sí mismo mientras miraba a lo que estaba frente a él. La sala del gremio de Fairy Tail. Ah, hogar dulce hogar. Me pregunto si, eso es suficiente. Dijo una voz alta y exigente mientras el edificio vibraba un poco. Sí, eso es abuelo. Me pregunto quién causó estragos primero. La persona dijo mientras caminaba por esa puerta. Parece bastante feliz. Sai dijo con un tono uniforme. Comentando por primera vez. Esto volvió a cambiar de forma extraña por parte del Shinobi. Claramente incómodo con que uno de los suyos sea parte de un grupo diferente al de Konoha. Encantado de conocerte. Makarov saludó a la atemorizada Lucky. Él es tu amo. Lucky señaló al líder del gremio bastante bajo pero poderoso, Makarov Dreyar, el tercer líder del gremio del legendario gremio Fairy Tail. Fue en un momento una figura negra gigante que impidió que todos dentro del gremio pelearan y pisoteó a Matsu como si nada. Eso es algo así como la técnica Akimichi de varios tamaños. Choji dijo con un ligero asombro. Mirajane se rió entre dientes ante el comentario: Sí, él es el maestro Makarov de Fairy Tail. Makarov se dio la vuelta y saltó hacia el segundo piso, no sin antes aterrizar horriblemente de espaldas antes de recuperarse. Le habló al gremio: Lo habéis vuelto a hacer, mocosos. Todos los miembros del gremio miraron hacia abajo avergonzados por lo que quiso decir. No era ningún secreto que, aunque Fairy Tail era uno de los más fuertes, también eran uno de los más rebeldes del reino, como Natsu en solo unos días destruyó todo. Muelle. Eso no era nada comparado con las hojas largas que el maestro Makarov sostenía. Y fue mucho. Tsunade se estremeció al pensar en tanto papeleo. Makarov presentó el papeleo para mostrarlo solo. Mira cuánto papeleo me envió el consejo mágico esta vez. Esta es la mayor cantidad de quejas hasta ahora. Ahora ella comenzó a verse un poco verde. El encapuchado entró por la puerta y vio que todos prestaban atención a la explicación del maestro Makarov con las quejas que recibía. El anciano parecía enfadado: habéis perdido la cabeza. Todo lo que sois buenos chicos es hacer que los superiores se enojen conmigo. Todos los compañeros del gremio comenzaron a mirar hacia abajo avergonzados. Hazme eso y son rangos de de por vida. Tsunade dijo con una voz aterradoramente uniforme, recibiendo asentimientos de sus shinobi. Mientras tanto, una mirada pensativa en el rostro de Makarov de repente también puso nerviosos a los magos. Sin embargo, la irritación de Makarov se desvaneció mientras quemaba los papeles en sus manos en un cuenco de fuego. Digo al diablo con el consejo mágico arrojó el cuenco de fuego al frente para que Natsu se lo comiera como siempre lo hace. Ahora escucha, cualquier poder que supere la razón aún proviene de la razón, cierto. La magia no es una especie de poder milagroso, es un talento que solo funciona cuando el flujo de energía dentro de nosotros y el flujo de energía en el mundo natural están en perfecta combinación. El encapuchado sonrió ante el discurso. Para realizar magia, uno debe tener una mente fuerte y la capacidad de concentrarse debe apoderarse de tu ser y salir a raudales de tu alma, si todo lo que hacemos es preocuparnos por seguir las reglas, entonces nuestra magia nunca progresará. No dejes que esos fanáticos del Consejo te asustan, sigue el camino en el que crees. Porque eso es lo que hace que el gremio de Fairy Tail sea el número uno. La sala pronto se llenó de vítores ya que todos creían en las palabras del maestro Makarov, él veía a todos los miembros de su gremio como sus hijos y, por supuesto, cuando los niños aprenden, sucede que puede causar problemas. Tsunade sonrió ante la imagen que tenía delante, era muy parecida a la imagen que su sensei tenía de Konoa. Uno que ella quería continuar, y uno que esperaba que Naruto, y tal vez incluso Kakashi, continuaran tras ella. La persona encapuchada se rió entre dientes mientras decía. Sigue dando buenos discursos, ¿eh, maestro? Todos se dieron la vuelta para ver de dónde venía. Vieron que era una persona que llevaba una sudadera con capucha y vieron que estaba sonriendo debajo de la capucha. Lucky fue la primera en preguntarle a Mirajaneum, ¿quién es él? La persona se quitó la sudadera con capucha, revelando que era una persona que llevaba una máscara negra que cubría su barbilla musculosa y marcas de bigotes reconocibles y tenía el pelo rubio puntiagudo, que no era ni demasiado corto ni demasiado largo, y llevaba un pañuelo atado alrededor de la frente y cubría su ojo izquierdo. Lo convertiste en tu clon ataque. Tsunade rugió alcanzando a Honin que huía mientras su cuerpo parpadeaba a unos pocos asientos de distancia. El ojo de la persona sonrió mientras saludaba con la mano y todos, ¿me extrañaron? Por alguna razón, Luki no pudo evitar sonrojarse o, oh, ¿él está, esperarlo? Sakura e Ino preguntaron. Mientras miraban, los breves sonrojos de varias otras chicas al ver a Naruto. Naruto ha vuelto. Alguien exclamó mientras todo el gremio se volvía loco de felicidad. Mirajane se acercó a él con una suave sonrisa glade para ver que estás de vuelta, Naruto. Yo también estoy feliz de estar de vuelta, mira, Chan. Naruto dijo en términos amistosos a la maga, ya que obviamente la hizo sonrojarse un poco. Naruto parece muy popular allí. Neji reflexionó a sus compañeros. Bueno, sí, parece bastante agradable, parece que encaja perfectamente. Gray respondió. ¿Qué no es popular en tu casa o algo así? Preguntó Kana. Los magos obtuvieron miradas inquisitivas cuando el shinobi miró hacia otro lado o se movió incómodo. Makarov caminó hacia él, Naruto, hijo mío, ¿cómo estuvo tu pedido? ¿Algún problema? Na, maestro, todo salió bien. Naruto sacó una bolsa que parecía estar lista para triturar. Tengo suficientes joyas para pagar mi renta por casi seis meses. ¡Guau! Wow. Luki comentó. El resto del gremio también parecía un poco celoso. ¿Y planeas no hacer nada durante seis meses? Makarov preguntó, por supuesto que no, Naruto levantó la bolsa, todas las bebidas y la comida son hoy. Eso suena como Naruto, siempre primero en compartir con sus amigos y camaradas. Iruka se rió entre dientes. A menos que sea ramen, comentó Kakashi, obteniendo serios asentimientos de todos aquellos que tuvieron la mala suerte de haber sido obligados a pagar el ramen de Naruto antes. Tristemente, ni siquiera los otros equipos de Sensei habían escapado a su voraz deseo por los fideos y el caldo. Diez minutos después Naruto estaba sentado en la barra mientras comía un tazón de ramen, sorbió el líquido antes de dejarlo con satisfacción. Ah, el ramen de tu hermana y tú es uno de los mejores que he comido, Lisana. ¿Te importaría darme un poco de agua? Oh, es un cumplido difícil de obtener de él, realmente debe ser algo. Iruka dijo que Lisana y Mirahana se sonrojaban. Lisana sonrió mientras tomaba el tazón y caminó hacia la parte de atrás claro, un agua subiendo. Makarov, que estaba sentado en el mostrador, le preguntó al ex Shinobi muchacho, ¿has visto a Erza en tu camino? En realidad lo hice, ella dijo que estaba buscando a la bestia que estaba cazando. Le ofrecí mis servicios pero los rechacé amablemente, diciendo que quiere manejar esto sola. Naruto respondió mientras bebía el agua que trajo Lisana. Makarov sonrió por supuesto que sí, realmente eres el hermano mayor aquí, ¿no? Vaya, eso no suena como Naruto. Sakura comentó. Si sí lo hace. Tanto Konohamaru como Inata dijeron con el ceño fruncido levemente antes de que Inata se sonrojara por su arrebato, por pequeño que fuera, y Konohamaru le lanzó una mirada a Sakura por hablar mal de su jefe. En realidad, Naruto puede ser muy maduro cuando la situación lo requiere. Hiraiya comentó recibiendo un asentimiento solemne de Kakashi, Tsunade y, sorprendentemente, Shikamaru y Meji. Naruto se rascó la cabeza bueno, no quiero ir tan lejos. Ambos se rieron. Mi tan humilde. Mira se rió. Lástima que no esté en nuestro Fairy Tail, tal vez podría ayudar a recuperar a algunos de nuestros muchachos cuando se salgan de control. Kana dijo con una burla. Recibió más de unas pocas miradas traicionadas en respuesta. Mi papá ya regresó. Naruto volteó para ver a Romeo parado allí. Romeo era el hijo de Macao. Era un niño que tenía unos 12 años, según creía. Makarov suspiró porque quería decir algo, pero Naruto simplemente le indicó que no dijera nada. Wow, Naruto debe ser realmente respetado allí. Iruka dijo, recibiendo algunos asentimientos mientras el shinobi parpadeaba ante el ligeramente diferente Naruto. Naruto se volvió hacia el joven Romeo y le preguntó suavemente por qué. ¿Qué pasa con tu padre, joven Romeo? Ga. Esto es incluso Naruto Kiba preguntó antes de que un ligero golpe en la parte posterior de su cabeza de parte de Kurena y lo silenciara. Romeo respondió con tranquilidad y nerviosismo. Mi papá dijo que iba a hacer una solicitud en el monte Akobe, dijo que tomaría tres días, pero ha pasado una semana. Romeo se asustó creo que algo, oh, ese pobre chico. Shizune comentó luciendo triste. Una vez más, muchos shinobi asintieron, la mayoría de ellos entendieron perfectamente lo difícil que podía ser vivir sin un padre. Incluso si ellos mismos tenían un padre, al menos conocían a muchos que tenían uno de los padres muerto o ambos. Oye, oye. Conozco a tu padre, es un mago fuerte, ¿de acuerdo? Él puede manejarlo. Naruto trató de asegurarle al niño que su padre estaba bien. Romeo solo miró hacia abajo cuando estaba a punto de llorar, pero luego sintió que una mano agarraba su cabeza y vio que era Naruto quien sonreía. Pero, si realmente estás preocupado por él, no creo que sea tan mala idea dejar que alguien lo revise. Naruto gira la cabeza hacia la persona que haría el trabajo. No es una buena idea, Natsu. Wow, él es tan maduro allí. Sakura dijo. Sakura, ¿te das cuenta de que Naruto es la razón principal por la que la mayoría de nuestras misiones fueron exitosas, verdad? Naruto se une a la gente y nunca los deja ir. Hará cualquier cosa por su preciosa gente. Kakashi dijo en un tono sombrío. Los magos ahora estaban aún más interesados en este Naruto, sonaba exactamente como material de hada para ellos. Natsu, que estaba escuchando toda la conversación, asintió seriamente sí. ¿Te importaría salir a buscar a Macao? Por supuesto que no me importa. Natsu dijo mientras se volvía hacia su compañero Vamos, Api, al monte Akobe. Está bien. Api saludó mientras ambos salían del edificio, también con ellos arrastraron al recién llegado sin razón aparente. Bueno, eso fue fácil. Choji se rió. Y algunas personas todavía se preguntan si algún día podría convertirse en Okage. Konohamaru se burló, recibiendo un alboroto de su cabello de parte de Iruka, quien estuvo de acuerdo de todo corazón. Romeo por otro lado comenzó a preocuparse más cuando vio a Natsu irse pero pero, oye, escucha, Romeo se volvió hacia Naruto, quien le dio una cálida y acogedora sonrisa. Natsu no es alguien que se queda al margen mientras alguien está en problemas, así que confía en él, ¿de acuerdo? Es una figura de hermano mayor para ti, ¿no es así? Romeo comenzó a actuar y a sentir sí. Entonces confía en él, ¿de acuerdo? Romeo sonrió, está bien. Ese es Naruto, está bien. Kakashi dijo en voz baja para sí mismo, mientras sonreía con orgullo bajo su máscara. Ahora vuelve con tu mamá, debe estar preocupada por ti, ¿no es así? Romeo recordó qué hora era o oh no, me tengo que ir. Romeo corrió hacia la salida, pero antes saludó a Naruto hasta mañana. Naruto. Naruto sonrió mientras le devolvía el saludo hasta mañana. Romeo. Es muy bueno con los niños. Kana dijo sugestivamente obteniendo más que algunos sonrojos entre shinobi y mago. El resto del gremio le sonrió al personaje portador de Naruto, siempre pensando en las palabras correctas para alguien que lo necesitaba. A muchos les gustaba eso de él. Naruto se volvió hacia Makarov. Oye, abuelo, ¿te importa si tomo una siesta en una de las habitaciones de invitados? Estoy bastante cansado para ser honesto. Makarov sonrió claro. Naruto, conoces el camino. Gracias, Naruto se puso de pie mientras saludaba a los demás. Nos vemos luego. Duerme bien, Naruto. Todos los demás dijeron mientras subía las escaleras. Debo decir que Guildmaster Makarov, tanto en ese mundo como en el tuyo, has hecho un excelente trabajo al hacer que el gremio sea como se supone que debe ser. Mavis elogió haber recibido una sonrisa feliz de Makarov y sonrisas orgullosas de sus hijos. Un cambio de escena, creo. Lucky dijo. Naruto ahora se había quitado la capa y ahora estaba en pijama, que consistía solo en su camisa y calzoncillos, pero mientras estaba acostado no estaba durmiendo, sino que estaba mirando al techo mientras recordaba algo. Si tan solo él no tuviera camisa también Kana se rió, provocando una ronda de bocas abiertas y rubores furiosos cuando algunos pensaron en ello. Se agarró el pecho han pasado tres años esto suena siniestro Giarilla dijo sombríamente. Tres años antes de los hechos o oh, un flashback. Ahora podemos ver que lo llevó a unirse a Fairy Tail. Dijo Wendy, sorprendiendo a algunos de sus amigos que casi habían olvidado que la chica inusualmente tranquila había sido. La noche cayó sobre Konoha, o también conocida como la aldea oculta en la hoja, y todos se fueron a dormir. Fue un día de pánico y preguntas sin respuesta a medida que se desarrollaron una serie de eventos en los últimos meses que ocurrieron en la aldea shinobi más fuerte de todo el continente. Oh, eso no es un buen comienzo. Tenten hizo una mueca. El primero fue la invasión fallida de Otto Barrasuna a Konoha durante la final de los exámenes Chunin, que resultó en la muerte de innumerables shinobi en ambos lados y la del tercero Kage en Sarutobi. La crisis de encontrar un nuevo Okage, que terminó con la como uno de los Sanin legendarios y la deserción de Sasuke Uchiha mientras intentaba desertar a Otogakure con la ayuda de los cuatro del sonido. Varios de los shinobi apretaron sus mandíbulas o sus puños ante el recuerdo allí. Nada más que los miembros del equipo Sasuke Retrieval. Esto no pasó desapercibido para los magos que miraron a sus nuevos conocidos con leve preocupación. Eso fracasó gracias a los esfuerzos de un grupo de ninjas leaz liderado por Chunin Shikamaru Nara, quien recientemente obtuvo esta promoción a pesar de su corta edad. Shikamaru rechinó los dientes levemente hasta que Asuma colocó una mano sobre su hombro para calmar al joven Shinobi. Con toda su fuerza, los cuatro del sonido fueron derrotados por Shikamaru, Choji, Neji, Kiba, el respaldo de Suna y Le. Pero el que completó la misión fue el rubio Naruto Uzumaki, luchó contra Sasuke en el Valle del Fin y arrastró su cuerpo inconsciente de regreso a la aldea. Espera, espera, Naruto trajo a Sasuke de regreso a ese mundo. Sakura gritó. Escuchamos. Neji le gruñó haciendo que se sonrojara por su repentino grito. No tuvo éxito en tu propio mundo, le preguntó Lisana. Obteniendo algunos movimientos de cabeza de los magos shinobi, miraron hacia abajo sintiendo simpatía por sus contrapartes de la hoja oculta. Pasaron algunas semanas después de los eventos y las hazañas de Naruto, todos los shinobi que lo encontraron y desconfiaron comenzaron a pensar diferente sobre él. Pero los civiles y un shinobi de cabello rosa demasiado emocional comenzaron a golpearlo aún más, como siempre había sido el caso. Se dispararon algunas miradas a Sakura, quien parecía un poco atónita. Ella comenzó a murmurar una excusa, pero fue ignorada por continuar con la historia. Pero ahora, esos pensamientos iban a cambiar una vez más. No. No lo haría. Kakashi murmuró por lo bajo. Los shinobi tenían los ojos muy abiertos, temiendo lo peor. Auge. El edificio ocaje explotó cuando el techo se cubrió de llamas. Varias sombras saltaron de un techo a otro después de que ocurriera la explosión. ¿Pasó esto en tu mundo donde te atacaron de nuevo? Erza le preguntó al shinobi. Las sacudidas de cabeza vinieron del shinobi, lo que no la hizo sentir mejor por alguna razón, hizo que le temiera un poco más. Una de esas sombras aterrizó en la azotea de su propia casa. Era Naruto que no vestía su mono naranja, sino una camisa azul estándar y pantalones con el signo del remolino en el hombro y sandalias. Él no lo haría. Algo más está pasando aquí. Gritó Konohamaru. Su jefe nunca traicionaría a la Hoja. Lo haría. Naruto sostuvo su ojo izquierdo que estaba sangrando mientras respiraba profundamente, mirando el daño que había hecho al edificio. También tenía la boca cubierta con vendas frescas ya que se lesionó en el evento. Está en mal estado. Tsunade comentó. La imagen que tenían ante ellos hizo que algunos de los shinobis y magos se sintieran un poco molestos por las heridas que tenía el chico. Solo un niño. Makarov casi susurró. ¿Por qué les sucedieron cosas tan viles a los niños sin importar el mundo? reflexionó con tristeza lo siento abuela viejo Kakashi Erosenin Sasuke Teme todos hice lo que tenía que hacer es por la seguridad de la aldea Naruto dijo mientras agarraba su mano libre porque sabía que no había vuelta atrás ahora su hogar su sueño todo ha terminado ahora sabía que no era un traidor gritó Konohamaru obteniendo algunas sonrisas tristes así que se está haciendo pasar por un traidor para proteger tu pueblo preguntó Levi es más que eso, se está convirtiendo en un ninja desaparecido, es prácticamente una sentencia de muerte. Bien podría estar suicidándose. Hirai ya dijo con evidente frustración y dolor en su voz. ¿Pero por qué? Eso no es justo, parece que ha sido un héroe. Gritó Natsu. A veces, en nuestro mundo, aquellos que son héroes son recordados como villanos. Kakashi dijo. Ese pensamiento hizo que Fairy Tail frunciera el ceño mientras que los shinobi más jóvenes bajaron la cabeza. Un pensamiento compartido sobre si su Naruto podría hacer algo similar. Se sacó la diadema y la puso en el suelo para poder sacar su cuna y se tomó un momento para entender lo que estaba haciendo. Hizo un gran rasguño en el símbolo de la hoja cuando un clon suyo aterrizó junto a él. Ya no hay vuelta atrás. Es un ninja desaparecido. Hirai ya dijo con amargura. Mierda. Eso es una gran explosión. La persona se volvió hacia Naruto. Oye jefe, ¿vienes o qué? Sus clones de sombra todavía me extrañan por tener personalidades divergentes como esa. Me hace preguntarme si alguna vez se han amotinado contra él. Iruka dijo obteniendo una risa poco entusiasta de los demás. Naruto tenía la banda para la cabeza ahora en su cabeza y respondió, Estoy listo. Vamos. Ambos saltaron mientras saltaban a través de los tejados, yendo directamente a una de las puertas. ¿Sabes que acabas de marcarte como un ninja rebelde, verdad? dijo el clon mientras se acercaban a la puerta. Estoy seguro de que él es muy consciente de eso. Kakashi gruñó. Realmente no le gustaba lo que estaba pasando. Naruto no dijo nada ya que ahora estaban cerca de la puerta, solo tenían que atravesarla y tenían una ventana abierta solo por un momento. Luego se encendieron dos focos y se colocaron sobre los dos shinobi, obligándolos a detenerse. Naruto Uzumaki, congela. Sí, tenía que suceder. Sinceramente, no sé cómo escapa, pero tengo que decir que debe haber sido brillante, porque no solo tiene que pasar por encima de todos los shinobis de la aldea, tiene que conseguir fuera del bosque también, y ese es el patio de recreo de un leaf ninja. Será perseguido. Dijo Jiraiya. Fue el turno de los magos de revolverse incómodos ante ese pensamiento. A pesar de sus similitudes, estos shinobis seguían siendo muy diferentes de lo que eran. Naruto rechinó al conocer esa voz, hizo su marca registrada con la mano. Jutsu de clon de sombra. Docenas de Naruto aparecieron cuando ordenó sepárense. Al menos su ira a la técnica aumenta sus posibilidades. Dijo Kakashi, aunque solo Tsunade, Hiraiya y Shizune estaban lo suficientemente cerca para escucharlo. Correcto. Todos respondieron mientras iban en diferentes direcciones cuando varios shinobi de hoja comenzaron a perseguirlos. Uno de ellos era su maestro que estaba parado en una azotea observando cómo huía uno de sus alumnos. Kakashi frunció el ceño ante eso aunque estaba escondido detrás de su máscara. Naruto estaba corriendo por las calles mientras saltaba por algunos callejones mientras desaparecía en una esquina que estaba completamente oscura. El ninja de tres hojas, dos chunin y un hounin aterrizaron frente a la esquina mientras miraban a su alrededor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mocoso demonio? exigió el hounin. ¿Mocoso demonio? Le preguntó Makarov. Estoy seguro de que el libro lo explicará a su debido tiempo. Mavis dijo mucho para alivio de los Shinobi, antes de que se dieran cuenta de que eventualmente se revelaría. Debemos haber perdido sus huellas, dijo el Chunin mientras recuperaba el aliento. El pequeño bastardo es rápido, le doy eso. El otro Chunin apretó los dientes, sabía que no se podía confiar en ese mocoso demonio. El tercero caje fue un tonto al dejar que se convirtiera en un ninja y ahora mira. Intentó matar a todo el consejo. Él no haría eso sin una razón. Shikamaru gruñó mientras sus manos adoptaban su habitual pose de pensamiento. Su mente estaba trabajando horas extras para descubrir exactamente qué sucedió, y cada pieza que le habían dado hasta ahora solo agregaba más preguntas. Señaló el edificio ocaje, que ahora estaba completamente en llamas, mientras los shinobi con jutsu estilo agua intentaban apagar el fuego. Así que recuerda cuando Naruto solía guiar a los ambú en persecuciones en la aldea después de hacer una broma. Creo que me di cuenta de lo peligroso que podría ser si reemplazaba sus bromas con ataques. Iruka comentó lentamente. El pensamiento envió escalofríos por la columna vertebral de cada shinobi en la habitación. Eso realmente fue un pensamiento aterrador. Si se aplica de la manera correcta, las bromas de Naruto podrían haber paralizado la hoja. No importa en este momento, o la misión ahora es matar a ese mocoso. Obviamente es un traidor, ya que incluso rompió uno de los ninjas de Orochimaru. Ahora separémonos. Ordenó el Jounin mientras dejaba a los dos Chunin. ¿Qué está pensando? Gritó Sakura. Ni siquiera van a tratar de obtener subversión de la historia, solo tratarán de matarlo de inmediato. Feliz preguntó. En Naruto no es muy querido por algunos aldeanos y Shinobi. Bueno, la mayoría de los aldeanos y algunos Shinobi. No es su culpa que solo sean supersticiosos. Shizune explicó parcialmente. Eso no lo hace correcto. Natsu no. Correcto. Ambos también saltaron. Fuera del rincón oscuro, Naruto salió del callejón mientras observaba a Ninja yendo en diferentes direcciones. Ah, ah, está bien, los perdí por ahora. Naruto se estremeció ante el dolor punzante en su ojo arg. Eso duele como el infierno. Así que supongo que no fue solo una elección de estilo con el pañuelo. Realmente perdió el ojo. Tsunade comentó con un poco de voz muerta. Te acostumbras, lo sé. ¿Haces bromas ahora de todos los tiempos? Preguntó Kurenai mientras relanzaba una mirada a su colega. Naruto se puso rígido cuando escuchó eso, lo hizo y vio que era su sensei, Kakashi Atake y no estaba solo, junto a él estaban Asuma y Kurenai, senseis del equipo 8 y 10. Oh, wow, los tres, esto seguramente será interesante. A Naruto le resultaría muy difícil escabullirse de ustedes tres. Bueno, al menos en ese entonces. Hiraiya comentó con un poco de jactancia sobre sus habilidades de enseñanza, tratando de aligerar un poco el ambiente tenso. No funcionó en absoluto. Naruto se maldijo a sí mismo, maldita sea, él realmente no quería cruzarse con ellos, eran uno de los pocos que no lo odiaban. Esperaba que el cíclope lo maldijera o simplemente lo matara, pero en cambio dijo. De verdad piensa tan poco de mí? Kakashi prácticamente susurró, desanimado por el hecho de que Naruto pensaría que no intentaría dejarlo explicarse primero. Naruto, ¿por qué? Kakashi tenía una mirada de preocupación en sus ojos mientras sostenía sus manos hacia adelante, ¿por qué hiciste esto? ¿Sabes el alcance de lo que has hecho? No tengo ninguna duda de que lo hace. Shikamaru dijo con calma recibiendo algunas miradas de los que estaban sentados a su alrededor. Naruto simplemente asintió, sí. Sí, sé lo que he hecho. Entonces, ¿por qué? Kakashi sonando más exigente, "¿Sabes que esto te puede costar, tú? Como dije, Kakashi-sensei, sé lo que hice. Con lo que he cometido, seré marcado y perseguido como un ninja rebelde. Muchos de los aldeanos me verán nuevamente como un monstruo." "¿Lo vieron como un monstruo?" le preguntó Mira, recordando su propia vida antes de llegar a Fairy Tail. Hacer eso voluntariamente, renunciar a su vida y sus sueños para proteger su hogar. No es de extrañar que sea tan bienvenido en Fairy Tail. Pensó Makarov. Asume mordió su cigarro entonces, ¿por qué hacerlo? Pregúntale a la señora Tsunade. Esto tomó a los senseis con la guardia baja, nunca escucharon a Naruto hablar de esa manera tan formal. Tsunade. Jiraiya gruñó bruscamente para mirar a la mujer. Fue un giro extraño de su relación habitual. De hecho, parecía asustada, pero tal vez no de Hiraiya, sino más bien de lo que había hecho. ¿Cuál era su otro pensamiento? El shinobi más joven también la miró, pensó que eran menos miradas furiosas y más miradas de miedo, algo que de repente odiaba más que cualquier otra cosa. Naruto continuó. Porque sabía una cosa: las acciones que tomé extendieron la supervivencia de Iden Leaz Villaje, no dejaré que esos bastardos destruyan por lo que el viejo ha estado luchando. Es un mártir. Shikamaru suspiró, dándose cuenta de al menos la mayor parte de lo que había sucedido. Kakashi vio lo que Naruto quiso decir con, parece que tenía una convicción muy fuerte con el tercero Kage. Sabía que Naruto tenía una relación muy cercana con Hiruzen Sarutobi, incluso recordaba cómo llevó al joven Naruto a algunas partes de la aldea para disfrutar, pero nunca esperó que Naruto llegara tan lejos. Era como Itachi. ¿Estás dispuesto a ser tildado de criminal por amor al pueblo? Esperarlo. Casi todos los shinobi preguntaron mirando a Kakashi, quien de repente estaba sudando bajo las miradas de su compañero Jonin. Si tuvieron éxito en su plan, gruñó Naruto al recordarlo, apretó su puño, no podría dejar que hicieran eso. Varios shinobi doblaron la esquina y los vieron ahí está Kakashi, ha atrapado al mocoso demonio. PFFT, sí, se ve muy atrapado. Kiba se burló. Eso le valió un ligero golpe en la cabeza esta vez de parte de Shino. No es el momento para el sarcasmo. Shino dijo con calma. Su única respuesta fue una respuesta quejumbrosa que puede haber incluido fragmentos sobre estúpidos bichos. Naruto, por favor entrégate. Solo empeorarás las cosas. y trató de convencer para convencer al chico que sabía que era el enamorado de su estudiante. Inata se sonrojó de rojo cereza ante ese pequeño fragmento, mientras se escuchaban leves risas y risitas en la habitación. La pobre niña trató desesperadamente de hundirse en su abrigo. Lo siento, Naruto hizo un gesto con la mano, pero lo que está hecho, está hecho. Oh, dijo Naruto una última cosa. Dile a los miembros del Consejo Shinobi, a los padres de Kiba de Hinata, a los padres de Shikamaru y a los demás que lo siento, no fue mi intención involucrarlos. Los hijos de los consejeros Shinobi miraron con tristeza la imagen de su amigo. Naruto parecía ser demasiado leal para su propio bien. Algunos comenzaron a pensar realmente en interactuar más con él. El humo explotó a su alrededor cuando dos Chunin intentaron apuñalarlo desde arriba. Miraron a su alrededor a dónde fue. Él no puede estar tan lejos. Un clon de sombra. Kakashi murmuró. Por supuesto. Kakashi suspiró. Al menos estaba a salvo. Luego bajó un hombre con túnica, ¿era miembro de Ambú-Tienes al niño? No, respondió Kakashi. Simplemente se escapó, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? El agente ambu se dirigió a Kakashi porque le perdimos el rastro. Nuestros rastreadores ya están escaneando el área alrededor de la aldea. Es sorprendentemente bueno en el sigilo cuando quiere serlo. Comentó Neji. El otro ninja ambu se unió y se arrodilló Kakashi. Hemos visto a tu estudiante huyendo hacia el este. Ahora lo acorralarán. No veo cómo puede escapar. No es como Itachi. Dijo Jiarilla tan orgulloso de su alumno que estaba, Naruto, al menos el Naruto en ese momento, tenía pocas posibilidades de escapar realmente de Konoa. Fuera del pueblo Naruto se escondió detrás de un árbol, respiró hondo mientras miraba para ver si lo seguían, afortunadamente no lo estaba y quería eso por ahora. Estaba demasiado exhausto para luchar y demasiado cansado para correr. Luego, dos y salieron volando de los arbustos y golpearon a Naruto. Los lectores reunidos hicieron una mueca, algunos comenzaron a llorar ante la lucha de la rubia. Ark. Naruto chilló de dolor mientras agarraba el que estaba cerca de su hombro. Se giró hacia donde venía y vio que dos kunais más volaban hacia él. Sacó el kunai de su hombro y lo usó para bloquear a los otros dos. No pudo ver los tres shuriken que fueron arrojados desde el árbol detrás de él. Acorralado y rodeado. Lo destrozarán y ni siquiera tendrá la oportunidad de defenderse realmente. Asuma dijo sombríamente. Los tres Shuriken se hundieron en la espalda de Naruto cuando el dolor lo obligó a inclinarse hacia atrás y sobre su rodilla. Nuevamente los lectores se estremecieron. Los amigos de Naruto e incluso aquellos que ni siquiera lo habían conocido realmente todavía no querían leer sobre su sufrimiento. ¡Urga! Ur maldita sea. Naruto jadeó por aire mientras miraba a su alrededor y vio hombres con túnicas negras, pero con máscaras blancas que venían de los arbustos. Root, ese bastardo de Danzo probablemente esté detrás de todo. Tsunade gritó. La habitual sonrisa falsa de Sai se había convertido en un ceño fruncido muy muy suave. Tenemos al Hinchuriki de nueve colas. Podemos llevárselo al Lord Danzo. Cuando llegamos a casa, Danzo Shimura muere. Tsunade dijo sombríamente. Los magos parecían un poco desanimados cuando los shinobi uno por uno estuvieron de acuerdo con simples asentimientos. No hemos terminado, no quéalo. Uno de ellos ordenó. ¡Hola! Uno de los hombres con túnica saltó hacia él cuando estaba listo para dar el golpe final. ¡Bastardos! gruñó Naruto mientras alcanzaba el otro Kunai, que estaba muy cerca de su corazón. Inata tenía lágrimas corriendo por su rostro al igual que algunos de los miembros del gremio de Fairy Tail. Kurenai hizo todo lo posible por consolar a la niña, pero también estaba molesta por lo que estaba viendo. Por las interacciones que tuvo con Naruto, él siempre había sido un chico dulce, aunque un poco tonto, y era prácticamente la antítesis de cómo lo trataban los aldeanos. Ver que esto podría haber sido el resultado final para él, apagó ligeramente su amor por el pueblo. El hombre con túnica se acercó más. ¡Nara! ¡Nara! Kakashi se detuvo cuando escuchó eso, sus ojos se agrandaron Naruto. Corrió más rápido. Ah, quizás mi joven rival rescata a su estudiante de las garras de la raíz. Vai dijo, aunque fue ignorado en gran medida. Naruto respiraba con dificultad mientras sostenía un kunai ensangrentado, mientras sus heridas abiertas sangraban mucho. Pero frente a él había algo que enfurecía a los ninjas que lo rodeaban. El ninja con túnica yacía allí, muerto, con un corte atravesando su máscara, golpeando la cara. Se quedó allí inmóvil. Los magos estaban un poco desanimados, ninguno de ellos estaba realmente a favor de matar. Sin embargo, Naruto estaba tratando de sobrevivir, por lo que era difícil culparlo. Buen trabajo, chico, sigue luchando. Hirai ya vitoreó en silencio. Ese mocoso es demasiado peligroso, ve por sus brazos. Hola. Bastardos eficientes, ¿no? Gray comentó. Naruto miró a su alrededor y vio que de todas direcciones una docena de kunais venían por él. No reaccionó lo suficientemente rápido ya que todos alcanzaron sus objetivos. ¡Chúpate! 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 Los sonidos hicieron que el grupo reunido se estremeciera mientras parecían jugar en la habitación. Era un sonido repugnante. Los brazos de Naruto ahora no sirvieron ya que todos sus músculos fueron golpeados por los kunais, algunos incluso golpearon su espalda ya que ahora se vio obligado a pararse sobre sus rodillas mientras la sangre salía de su boca. Esto parece una ejecución enfermiza. Erza murmuró. No quiero ver esto nunca más. Wendy gimió a Carla, quien frunció el ceño con tristeza al joven cazador de dragones. Supongo, esto es todo, Naruto dijo cuando vio que los ninjas enmascarados se acercaban a él. Su visión era demasiado borrosa para verlos acercarse cuando comenzó a cerrar los ojos, listo para pasar al otro mundo. Él, él está aceptando la muerte. Mira dijo temblorosa, no le gustaba que el chico aparentemente amistoso fuera tan bajo. ¿Qué es eso? Ah. Nada. Ah, ah. Luz, puñetazos y gritos se escucharon y Naruto se obligó a abrirse. Ya era hora de que llegaras. Sakura y Tsunade le gritaron a Kakashi. ¿Por qué llegas tarde a todo? Tsunade preguntó con un gemido cansado. Kakashi simplemente giró la cabeza ligeramente para alejarse de ellos. Luego, una luz brillante obligó a Naruto a protegerse los ojos por un momento antes de que pudiera mirar lo que era y cuando vio que era, estaba asombrado. Frente a él había una pequeña niña con cabello rubio amarillo y grandes ojos verdes sin pupilas, vestía una túnica rosa con volantes en capas con una cinta roja atada en un lazo alrededor de su cuello. Estaba rodeada de luces doradas. Ni siquiera fuiste tú. Tsunade dijo enojada. Gracias Mavis, por salvarlo. Y Nata le dijo a la chica recibiendo una cálida sonrisa a cambio. Ella le sonrió mientras caminaba con los pies descalzos hacia el joven shinobi y se acercó a él mientras decía: Tienes un corazón de oro, he visto lo que hiciste y quiero darte una oportunidad, un segundo oportunidad de vida, una segunda oportunidad de tener una familia, una segunda oportunidad de tener una familia. En un país muy lejos de aquí. Ella extendió su mano, ¿qué dices? ¿Naruto realmente quiere ser Okage para ser líder o simplemente porque Sensei le dijo que la aldea era la familia del Okage? Preguntó Jiraiya. Tanto Tsunade como Kakashi parecían preocupados por ese hecho. Eso era algo que fácilmente podría ser manipulado para manipularlo. Naruto. Se dio la vuelta, ese tiene que ser Kakashi Sensei. Siempre tarde. Sakura gimió causando que Kakashi se desplomara. Se dio la vuelta que es esta, tierra. Ella sonrió fiore. Todos los magos sonrieron con tristeza, al menos ganarían un nuevo miembro de la familia de este lío. Naruto luego hizo una última pregunta ¿Cuál, es tu nombre? La amable sonrisa que le dio hizo que Naruto calmara a Mavis Vermillion, primera maestra del gremio de Fairy Tail. ¿Se va a ir sin decirnos nada? Kiba preguntó un poco decepcionado por eso. Si tiene que hacerlo o no, no importa, no nos merecíamos un adiós, ni siquiera nos muestran aquí. No hemos hecho nada para ayudarlo, siempre es al revés, unos amigos somos. no dijo recibiendo algunas miradas de sorpresa por lo que dijo, especialmente de su sensei. Naruto. Naruto se dio la vuelta de nuevo, viendo movimiento en los árboles antes de volverse hacia Babis. ¿Cuándo podemos irnos? Ella tomó su mano y sonrió ahora mismo. Supongo que no quería verte. Sakura dijo suavemente. Más bien, Kakashi llegó demasiado tarde para despedirlo. Tsunade cortó. Ella se rió cuando la luz comenzó a brillar tanto que Dios absolvió a toda el área. Bueno, al menos explica cómo llegó a Fiore. Luki se ofreció reconfortantemente al todavía angustiado Shinobi. Finalizar retrospectiva, Naruto recordó cómo despertó, encontrándose en un hospital en un país que no conocía. Muy pronto, los médicos le explicaron que lo encontraron en las calles con decenas de puñaladas y pensaron que era hombre muerto. El ceño fruncido y el ceño fruncido estropearon los rostros tanto de los shinobis como de los magos. Naruto aún era bastante joven cuando eso ocurrió. Alcanzó su bolso y lo atravesó con la mano, sacando su vieja diadema y un par de fotos, una de ellas era de su clase anterior y la otra era del equipo 7 con Sakura, Sasuke y Kakashi-sensei. Incluso después de todo eso, todavía está pensando en todos ustedes. Debe ser un tipo realmente leal. Dijo Lisana. Él es un verdadero hombre, eso es lo que es. Añadió Elfman. Choque. Más problemas para él. ¿Cuánto quieres apostar a que es un shinobi? ¿Tsunade y me? Preguntó Hiraiya. Él podría estar jugando un poco con su adicción para ser honesto. Eres o, oh, Tsunade fue interrumpida. Lady Tsunade, no apuestes por la vida de Naruto. Aceptaste. Shizune gritó y el ocaje frunció el ceño. Naruto se puso de pie rápidamente, ese sonido provenía de afuera. Miró por la ventana y vio que alguien desafortunadamente dejó caer un jarrón desde su balcón. Pero incluso eso, sabía que tenía que mantener la guardia, después de todo, por definición, ahora es un ninja desaparecido. Naruto se acercó a su ventana y miró por encima de los tejados de Magnolia antes de cerrar las cortinas. Maldita sea, esperaba que él encontraría a alguien. Hirai ya se quejó. Cuando cerró las cortinas, las figuras se alejaron de las sombras del edificio. Por supuesto. Es un imán para la mala suerte y los problemas. Ahora la pregunta es, ¿ese es Shinobi? Sakura dijo. Muy bien, ese es el primer capítulo. Lucky devolvió el libro a los dos anfitriones. Excelente. Mavis dijo con una amplia sonrisa. Luego estalló y había una mesa cubierta de golosinas y bebidas para los lectores. Diviértanse mientras esperamos que Agaromo recoja a Naruto y lo traiga ahora que hemos pasado por las partes que nos habían preocupado por sus reacciones. Mientras hablaba, Agaromo asintió antes de desaparecer, presumiblemente para recoger a Naruto. Hecho fin.